Oli, Eduardo, hola, gatito, gatito, ¿me escuchan? Bueno, Eduardo, gatito, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha el juego y me escuchan a mí? Ya activé el speak. Edu. Eduard-y-lh. ¿El juego no? Sí, se te oye bien. ¿Ahí? El juego no. ¿Ahí no se escucha? No me asustes, no me asustes. Eduard-y-lh. Ah, va, va, va. Ya lo oigo. No, no Es que había hace nada. un momento en la plaza no había nada de audio. Va, va, va. Ah, bueno, por bien poquito. Híjole, probablemente va a ganar Pan. No, yo creo que no. No, quién sabe, ahora sí no tengo ni idea quién va a ganar. Vamos a jugar. Bienvenido, gatito, emperador del amor, azotador. Bienvenido nuevo. Oh. Sin pasta. Gracias, Edu. Vamos a ver si podemos subir al menos un poquito de tanto de catálogo Eduard-y-lh. como de nivel. ¿Qué tal estuvo la salida al cine? Estoy muy feliz porque conseguí una hojita Eduard-y-lh. de. Y es con gusto. Pan. Pues miren, creo que yo hubiera ido pan, pero Nani dijo que quería pasta, al final se cambió por otra cosa, pero también Canconcita como que también estuvo a favor de la pasta, Eduard-y-lh. así que aquí ¿Una hojita estamos. de qué? Me ha dejado de Slytherin. Es que era. Es con la que dividen las palomitas. La ponen para que pongas dos sabores. Y es de Harry Potter. Y hoy esa la conseguí hoy. Ayer no había. Hola, Carmen. Eduard-y-lh. Wow. Está genial. Sí, y te digo, son esas en sí es para. No, no lo maté. Era para separar las palomitas. Y ayer compré palomitas de dos sabores y no me dieron. Y hoy nada más me compré un helado, porque pues ya había comido palomita ayer. Entonces hoy solamente compré un helado, pero pues como ayer no me dieron. Fui y le pedí. Les dije, oye, ¿me puedes dar? Y además estuvieron dando como unas postalitas. Y sí, ya tengo tres postalitas. Y todavía falta una función. Todavía falta la función del prisionero de Azkaban. Que esa va a ser el miércoles. Supongo que fuimos contra Pan. Eduard-y-lh. Wow.
Ah, sí me mató el maldito. Ah, yo espero que sí hayamos ganado. Muchas buenas. ¿Cuál tipo de pasta? Mi favorita creo que es con queso. De queso, a los cuatro quesos y cosas así. Pero la pasta de la boloñesa también está chida. Hay una pasta que hacen sobre un queso y luego ya te la sirven. ¿Sí ganamos? No vi. ¡Y no ganamos! ¿Por qué no ganamos? Eduard-y-lh. No mames. Uf, eso suena delicioso. Sí, esa pasta. Solo la he visto en un lugar aquí. Entre más queso, mejor. Exactamente. Porque todavía ese queso, todavía le pones más quesito, ¿no? Vamos otra vez contra pan. No mames, que... Ellos ganaron 1%. Alguien se desconectó de ellos. Maldita sea. Vamos contra arroz. Gracias, Edu, pero nomás estás tú y ya no sé si se quedó Gatito o Carmen. No mames, odio a los blancos. Eduard-y-lh. Es cierto. Eduard-y-lh. Se me hace curioso que Cancuncita no esté por acá.
De hecho, no creo que esté jugando. Acuérdate que ya es más tarde. ¡Ah, perro! Ah, van a ganar los de arroz. Eduardión-bajo-idión-bajo-LH. Es cierto, allá son las 11 p.m. si no estoy mal. Pero muchas veces se ha desvelado por jugar acá, es claro. ¡No mames! ¡Los odio! Sí. La verdad es que tampoco le escribí porque ni sabía qué onda. Maldita sea. Voy a ir por allá. No mames. No, pues pésima partida. Mal, 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 mal. Eduardión-bajo-idión-bajo-LH. Por cierto, en el servidor de Bananita, Lobo ha estado diciendo algo de que en Fortnite van a dar gratis una mochila banana de Wolverine o algo así. No ha dicho cuándo o cómo. Necesitamos llegar mínimo a nivel Eduardión-bajo-idión-bajo 90 LH. de catálogo. Ya estoy viendo, creo que es ahorita en una hora. Ay, gracias, Edu. Eduardión-bajo-idión-bajo-LH. Acabo de ver, para Mex es a las 9:30 p.m. ¿Quieres que les pregunte si arman grupo o algo? Sí, y confírmale a Bananita que porque Bananita lo vio. ¡Ah, güey! Un por 10. Que Bananita vio que era el día de mañana. No sé si Bananita está viendo el Discord. Pero yo le acabo de escribir en WhatsApp y me dijo que ella vio que mañana. Entonces, sí, más vale que sepa que se arme un grupito. Porfa. ¡Ay, Edu! ¿Qué Eduardión bajo haríamos idión sin bajo ti? LH. Vale, ya les escribo allá en su Discord. De verdad que tienes la mejor disposición y ganas de hacer bien las cosas que muchos no tenemos. De verdad, muchas gracias por todo el apoyo siempre. Es muy especial.
Híjole, pero ellos nos mataron dos. Es mucho más valioso de lo que te imaginas todo lo que nos apoyas. Eduard-LH. Geo, es con gusto. Para eso somos los amigos. Y mira, justo te voy a decir algo que sucedió justo esta semana y que lo platicaba con alguien, que era el que he estado apoyando a ciertas personas. Y que creo que lo que pasa muchas veces es que creo que la gente confía en nosotros. Creo que hay mucha gente que tiene esa confianza a lo que nosotros Eduard-LH. somos capaces de hacer. ¿A qué te refieres? Y que, por ejemplo, Claro, sí puedo saber. una amiga me dijo que si podía hacer e ir y gané un por 10. Que si podía hacer e ir y apoyarla. Y luego pues me preguntó a mí cómo se hacía. O sea, miren, jugamos con Null Neo. la copia de Null. Entonces, el estar apoyando y decir que sí, y apoyarles y cualquier, como muchas cosas. A veces uno quisiera que la gente estuviera para nosotros, ¿no? Y que así como se acercan a nosotros, nosotros podernos acercar con otros. Y está bonito. Y creo que, por ejemplo, tú eres una gran fuente de apoyo para nosotros. Ah, se Eduard-LH. les desconectó GG uno. por el X10, y Lobo ya ahorita pasa bien el dato del Fortnite en el servidor. Eduard-LH. Gracias por tus palabras, Geo, me haces sonrojar. Y es que bueno, como lo hablamos alguna vez, tú también me has apoyado. Sí, ya me avisas, Edu, si contestan. Ya le dije a Banana que ya andaban organizando. Ni vi si se quedó el equipo. Ahora vamos contra Pan. Dioses al juego. Yo ya estoy, y creo también el reino. ¿Arre no va a jugar? ¡Ah, maldita sea! Va, me salgo después de esta. Acabo de ganar una por 10. Hoy sí tengo ganas de Discord. Eduard-LH.
Bienvenido, César. El tío César juega. Sí, tu Discord o el mío. Si quieres el tuyo, acá no tengo a nadie. Me mató. El tuyo. El tío César juega. Va. ¡Ah, maldita sea! No mames, nos van a dar la vuelta al final. Hola. Hola. Ay, vocerrón. ¿Vocerrón? Es que estoy enfermo. ¡Nambre! No, es mi voz normal. Ah. ¿Juras? ¿A qué team somos? Ya buenas. Te dije, güey, si somos pasta. Ah. Ya te dije. Apenas regresé de mis vacaciones. Míralo. ¿Ya hiciste grupo? No, apenas. Péguenle al tío por dos. ¿Pero por qué? Chale. Chale. Cámara. Mira, que se estira ahora. Oh. Ahora es que ya se atora. Sale, ya no sale. Duro contra el muro. Ya está el grupo. No, es que naco eres, güey. ¿Yo qué? Sí, sí es. O sea, sí. Pero no lo tienen que estar diciendo así en stream en frente de todo el mundo. Me avergüenzan en frente de todo el mundo. Ay, avergüenza te debería dar con estar con tu hija, güey. Hijo de la chingada. Y se pone rojo. ¿Cuál de los dos? Bueno, ¿cuál de los tres? Contándolo a mí también. Ya, conéctate, Reno. Están las noticias, pendejo. ¿Qué quieres que yo haga? Esos güeyes no se callan, güey. Abrir más el juego, eso deberías de hacer. Ay, no tengo tiempo ni para vivir, güey. Ay, no sé. ¿Tú le crees eso? O salgo de mi hueco represivo o juego. Eduard-y-lh. No puedo ambas. Eduard-y-lh. Ay, pobrecito. Límpiate esa, perro. Limpias, chale. Uno no puede hablar mormado porque no se le entiende. No, güey. Que luego te quieres andar comiendo vergas. Ya lo cálmate. Eso no creo que solo enfermo. Ni que fuera el Morenay. Otra. Trigger. No, lo bueno es que son mis amigos, ¿eh? Ay, sí, Obi.
Obvio. Pasta, ¿verdad? Pasta, pasta. ¿Cuál sí, es la pasta, la verde? Sí. Ah, bueno, gracias. No mames, ¿quién come pasta verde, güey? Qué asco, güey. Sí, la verdad se pasaron. Sí, no me gusta tanto. No mames, pasta blanca, aunque sea, güey. Quítate, sí, pendeja, tengo cosas que hacer. Sí, espagueti verde. No, no mames. Your sex is so far. Ya se va a acabar la temporada este mes, amigos. No mames, acabo de empezarla. Y quién sabe si vaya a haber otra, no se sabe con Splatoon. Ay, qué dolor. Uy, sí, se ve que te duele, pero... Oh, sí, listo, sí, chingar a su madre. Eso. Ahí voy. Listo, a ver qué sale. Ah, se viene otro Splatfest, para que también lo tengan en el radar. Ah, bueno. Muy horrible, by the way, pero ya es después de la temporada. O sea, ¿quién sabe Nintendo, este Splatoon que está haciendo? Es hasta septiembre. Ay, bueno, al menos este no fue el último. No aún. No aún, exacto. Vamos con... Híjole, vamos contra los blancos. Ah, con el apret aventabas, ¿eh? Sí. ¡Ay, joder! Pero si no me... Bueno. Se apareció como que no me había apuntado y mágicamente me pegó. ¿Ah, el sniper? Sí. ¡Ay, maldito! ¡Ay, güey! ¿Están todos aquí? ¡Ah! Sí. Hijos de su madre. No, pues nos van a dar una paliza. Ya sé. Porque yo creo que Reno se quedó dormido. Probablemente ya, sus pastillas ya le hicieron efecto. Está muy calladito. Sí. O se le fue la luz. No, mames. Bueno, no, de todos nos perderíamos. No mames, no brinquen. Güey, he estado hablando así los últimos 2 segundos, me lleva a la verga, güey. ¿Qué? ¿Qué bueno que no lo escuchábamos, o qué? Sí, está bloqueado. No. Sí, no mames, güey. Y he hecho unos comentarios bien picositos, güey. Sí, güey. ¿Para qué te moteas? Es un pendejo, güey. Me motivo, güey. Pero todavía güey, mensajes de aliento, güey. De qué chido, güey. Apenas... Viva 20 segundos, güey. Ya podíamos remontarla, güey. No me tomamos medicamentos, güey. Lufer, el pobre no va en la cabeza, güey. Quítate eso de ahí, güey. Va en la entrada del Minecraft, güey. Jal. Sí, güey. Estoy frío todavía, güey. No me he tomado nada. No, pero sí me metieron una putiza, güey. No mames. Sí, la incrustaron sin babita, güey. Tiene una palabra dulce al oído, como le gusta al césped. Duro, güey.
No mames. Como le gusta el Morenay. Macizo y después de robarte el teléfono, chingada su madre. Ah, es que cambió de número el Morenay. Sus mamadas. No, sí, su paro, no para, su paro para decir que le robaron el teléfono. Sí, va, le robaron el teléfono y como no tenía registrado el número a su nombre, lo perdió. Sí, güey. Es un teléfono, güey. Ah, del Morenay. Uh-huh. Sí, güey. Bueno, tú, César, ¿en qué nivel vas? O sea, ya me quedó claro que Reno va en el 1. Saludos. ¿Cómo lo veo? ¿Puedo ver aquí? Vas en el 16. En la aplicación, ¿no? En la aplicación. Vas en el 16. ¿No? ¿Ven el 16? ¿Ahí dice? Sí, ahorita lo di. Hola, tío chula de tío. ¿Qué onda, flaquito? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Chula de tío, me sonrojas. No le mientan, no le mientan. No, no me mientan. Que se la cree. Come, come pasta y pan todos los días, obviamente ya no. Se le bonita al tío. El colágeno no le está funcionando. Ahora todo tiene sentido. Tal vez entonces le mintieron. Exactamente. ¡Qué fuerte! Sí. Al chile, güey. Tal vez la edad, inversa. Tal vez la edad no es la que dicen. Ajá, por eso. Por eso te mintieron, pendejo. Entonces ya no me siento tan mal, a huevo. ¡Ay! Como si el güey se sintiera mal. ¡No mames! ¡Sí, no mames, güey! ¡Ya cállate, güey! ¡Al chile! Nadie te cree que te sentías mal. Ah, pero. Sí, no mames, nos mataron a todos. Ya, concentrémonos. Dejemos de molestar a César. Porque no. se pone a perder. Sí. Pierdo adrede. Claro. Sí, a huevo. Más que apreciado como festival. A huevo. ¿Dónde vas, perro? Eso, a huevo. No lo reventé yo, pero bien equipo. No, ¿quién puso esta vieja sabrosa, güey? Su voz me está desconcentrando y me está parando la verga, digo, la verga. Es mi playlist, ¿qué quieres? No, mami, si vengo a jugar, no a coger. O a llorar. O a llorar mientras cojo. Eso debe ser bien triste. Ahí, César, me han contado. Me han contado, sí, claro. Me han dicho que es bien triste llorar y coger. Yo no lo he experimentado, pero me han dicho. Por eso no cojo. Nada más lloro. Ajá. Uy. No puede ser que ni a uno ni a otro. No, yo pensé que ni llorar ni coger. Soy ese. Está hablando del juego. Ah, me maté a dos. ¡Dele! Ahí te voy, César. Sí, sí. Qué rico. A ver, grábense. Nel. Ay, pinche perra envidiosa, güey. Al chile me das asco. Pinches amistades culeras, Daniel. Bueno, está bien, nos grabamos, pero no te lo pasamos. ¡Ah! Oh. Te digo, güey, pura pinche amistad culera tengo, güey. Si no te bajan a la morra, güey, te haces mamada. ¡Casi! Ay. Hubiéramos podido ganar si no hubiéramos muerto al final. Si no hubiera estado de relaciones culeras. Ajá. Ya, pónganse sí. A jugar bien, oigan. O sea, no, todavía no. Que se van a ir temprano. ¡Ganamos!
Bueno, pero ya jueguen de nada, bien. De nada. Yo tengo 3 medallas de oro, güey. O sea, yo juego chingón, dice el reno. Ajá. Sí, güey. Uy, no. 17. Uy, veloz. Yo creo que a los otros les ardió que estaban jugando tan bien y les ganamos. Sí, sí, cabrón, ¿eh? Hasta Mami Lucha está jugando. ¿Qué? Soy yo. Yo soy Mamá Lucha. Eres Mamá Lucha, órale. Te veo más como Julio Regalado. Uy, no le digas eso, se le va a caer el cabello. No. Y... Uy, todo menos una. Su cabello. Sí, no, una y dos. ¿Por qué estás asumiendo mi género? No, no es, tu, no es asumir tu género, es que te pares. No, no es cierto, tienes más cabello que Julio Regalado. No, sí. ¿Y qué es eso? No, también tengo hambre, Carmen, no sé qué voy a cenar. ¡Hola, Carmen! ¡Hola! Buenas, Carmen. Buenas, Carmen. Sí, bueno, en ese tienes razón, sí tienes el cabello de Mamá Lucha. Sí. Ah, es que la Isabela trae máscara de Mamá Lucha. ¿Quién es Isabel? La del equipo. Sí. Ah, no mames, que me bese. No. Ay, cabrón. Ay, güey, ¿qué pedo? ¿Por dónde? That's what she said. Ya me mataron. ¡Pendeja! ¡Me espantaste, idiota! Acostúmbrate, así grita. ¡No mames! ¡No mames! ¿Quién le permitió tener allí un buen micrófono? ¡Verga, güey! Así, Reno pensando que estaba jugando solo, ¿no? Sí. Ya bien disociado, güey, disfrutando la canción, viendo la vergüenza que nos están metiendo. Ups. Pensando, no mames, debería tener más chelas por Rappi, hijo. Ouch. Es sábado. El lunes no trabajo. Ah, maldito sea. No. Eduardión bajo y guión bajo MH. Ok, te aviso. ¡Oh, no se me paso del evento de Fortnite! ¡Estúpido! Gracias, Edu. No venimos. Ah, esta sí no veo cómo la pudimos ganar, pero no. Bueno. No se pudo. No, pues no. Pero
Como que aunque es arroz, lo hicieron, aunque es blanco, lo hicieron como un poquito más oscuro, ¿no? No, o sea, no es tan complicado como la vez pasada que otro equipo que era blanco que no se veía ni dónde pintaban. Ándale. Al menos este sí se Sí. alcanza a ver. Era mayonesa, no eran Ah, mecos. eso era mayonesa. Sí. Este está un poquito más oscuro. Mayonesa. Contra ketchup, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Ajá. Eduard-LH. Sí, en este caso es más color beige. Ya nos Carmen abandonó la otra. 1036. Voy No. a ver qué se me No, atraviesa, Isabela. jajaja, sonó mal. No nos besamos, Isabela. Regresa. Chabelita. Me recuerda, Isabela siempre me recuerda a la de Phineas y Ferb. No, no te lo manejo. ¿Qué están haciendo? No, no ubicas Phineas y Ferb. O sea, sí ubico No, Phineas y ya. Ferb, pero Ya es ya muy estaba viejo. yo. Sí, ya. La de morado, güey. La de morado, Ajá, sí. la enamorada de Phineas. O Ferb, Ah, no ok, sé quién era ya sé quién. cuál. Sí, ya sé cuál. Eduard-LH. Otra vez arroz. Provecho, Carmen. Ahora sí que provecho. ¡Muévete, César! No mames. ¿Lo Ah, ¿cómo desconectaron? crees? Sí. Ah. ¿A quién sacaron, güey? A todos. Bueno, a mí no me votó Ve. el. ¿Cómo te he cancelado? ¿Qué pedo? O sea, es que A mí fue me por. votó como combate escalado. Seguro fue porque llegó Noyito, güey. No, Acaba de espérate. contestar su mensaje. No, fue el Ah, AMP. fueron ellos, ajá. Ajá. Ah, bueno. No, fuimos nosotros, Entonces. pero fue el colado. El AMP. El que Ah, llegó en vez bueno. de Isabelita. Sí, porque Ah, a bueno. mí sí me puso 0-0-0. ¡Noyito! Ahora sí. Ah, bueno. Ay, ¿Ella no ay, juega a ay. Splatoon? Ella no juega a Switch, pero no, ella no tiene Switch. ¿Cómo está, tío Don Ojete? Ya, grande, ni me acuerdo por qué fui Ojete en la mañana. Ah, ya te aseguro por cualquier cosa. Bueno, sí, puede ser. Sí soy. Oligina, dice el Buenas, buenas, buenas. Me durmió un pie, me está llevando la verga. Pan, vamos contra pan. Rojitos. un antojo de un pan. Por dos. Dense. Pito. Bueno, pues Digo, yo decía que era pan, pero pues si quieren, pues también. Pito. Yo no les voy a negar sus antojos. Ah, gracias. Eduard-LH. Jajaja. Cállate, gato. Estoy pintando. ¡Ay! Mira, maté a Mr. ¡No! ¡Ay, ay, ay! No va. No mames, todos estamos muertos. ¡Thor! Hola, Grendel. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! Ah, sí, morí. Me atoré. Yo igual me atoré en sus mentiras y en Uy. sus falsas ilusiones. Es horrible eso. Sí. Empecemos. Ya, Reno. Ponte a jugar, ponte a poner música, Era güey. cuando me mataban. Lo vas a recomendar. Uy. Está bien, Grendel, no pasa nada. No mames, nos están cogiendo, güey. Ahí matan a ese güey. Ven allá. Iré a pa' allá.
¡No, mierda! ¡Ay, hijo de puta! ¡No, no! ¡No, no, no! Me lleguen por... ¡Maldito sea, mátenlo! ¡Hagan algo! ¡Que alguien llame a alguien! ¡Que alguien llame a alguien! ¡Que alguien llame a alguien! ¡No tengo burbujas, chinga! ¡No! ¡No! ¡Ah, me mató antes de...! ¡No mames! ¡No! Oh. ¡Nos están dando una paliza! ¡Hijo de perra, güey! ¡Ya lo rompí en la cara! Ya pinche pelos de mis huevitos, cerren, no. ¡Ponte a jugar! Eduardo guión bajo y guión bajo. Güey, no mames, ¿viste cuántas canciones pude poner, pendejo? Seis rolas, güey. No mames. No mames, nos cogieron, pero bien cerdo. Sí. Ah, mira, aquí pusieron el mapa de Disney. ¿Y qué hay que hacer? ¿Entrar? Yo creo que es como un... como uno de esos eventos interactivos de... como el de Metallica y... Ah... Oh. Hay que entrar por ahí de las 9:15, tal vez. Mira, César no mató a nadie. Aquí lo pero fue el que pinté más. Pero no sirve si estás muerto 6 veces en el mapa y, no, y ellos no. Ellos murieron 7 veces nada más. La bola de Jotos es un show. Van a presentar contenido de Fortnite y de Disney. Gracias, Morenay. ¿Morenay? Morenay. Morenay. No, ma. Según lo que compartió. No, man, ¿es ese güey qué, güey? Ese güey le roban el teléfono. En el mapa y ya. Hola, Gina, dice. Hola, reina. Madre de la América y el Morenay. La Morenay, al chile. Este pinche garacho, hermano. Eso no es un insulto. Mejor... mejor, sí, la neta. Una, dos. Mejor Garrocha ser un pinche edomexiano cualquiera. Todo prietota y todo seco. Ay, a mi novio de la como prepa sí. Le decían el Garrocha. Ese pitufo. ¿Qué? ¿Yo qué? Eso sí es insulto. Ese. No, ese pendejo ni siquiera está diciendo nada y ni te puede ver. ¿Te vio más las 6 canciones que puso Ren? ¡Ya saquen el tequila! Es que si no le tiramos... ¡Mierda! Eso sí, si no me tienen la stream, si no me tienen mierda en la stream, no cuenta. Tiene toda la razón. No mames, por fin tuvo algo ese pendejo. Aparte de lástima. Matados a todos, a todos. ¡Hola, Dragoni! ¡Ay, ay, 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 ay! Oye, hay que invocar a la Yami para que venga a cargarnos. ¿No ese güey no tiene el espaldón 3? ¿Apenas tiene para tragar? No mames, ¿no? ¿Nunca se compró el 3? No, ah, tuyo sí. No. ¡Ay, cabrón! Esta la verga, Reno. Al chía. Al chie. Chile, sí. Inclusive. ¿Qué es lo que te falta, hermano? Puta, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Ya empezaron a coye. Se mueren, ¿no? ¡Ay, maldita sea! ¿Qué le sucede? ¡No mames, que me morí con la tormenta! Pues ah, sí, te pinta. Un poco. Sí, pero es que según yo le calculé. No, hombre. También te pintas sus falsas ilusiones. Sí.
Gato, cállate, tú no vas a coger, es igual de negro que Morenay. Pero todavía con menos derechos, eso es decir mucho. Pobre gato. Hijo de perro. Sí, tener menos derechos que Morenay. Cuando los vi del otro lado dije, ah, chance tenemos posibilidad. No, ya los vi todos muertos. Sí. Perdón. No se pudo, lo siento. No, vale verga, güey. Ya vengan a carrearnos. Che, team manco. No, sí, es sí somos. Team pasta, no manco. Pasta manca. Pasta manca. Viene manco tu papá, güey, que por eso te dejó. ¡Eh, otro nivel! ¡Uhu! Ojete con el César. No, a mí no me dejó. Nunca estuvo. Básicamente, sí es que te dejó antes, pero te dejó. No, no. Básicamente dejó a su otra familia para estar con el César. No, ese es el problema, no la dejó. No la dejó exactamente, no dejó a la otra familia. O sea, más objeto fue el padre César por no quedarse con ninguna de las dos. O sea, no, pero es que sí, es que él sí siguió con su otra familia. ¿Nunca has estado en mi historia? Arriba el equipo. Sí, sí me la sé. Objeto es el mío que se que dejó la mía y luego dejó la otra. Y creo que dejó la otra. No, dale, hombre. No, pues ah, sí, ¿tú también eres de ese team? Sí, güey. Ah, no sabía. Team abandonados. Arriba el equipo com. No, hombre, Dante. No, no, no mames. Por 10. A ver si ya se ponen las pilas, ¿eh? Va, va, va. Sobre, ya me amarré el cabello. Mira, tenemos un héroe a huevo. Es el espíritu de Morenay. A huevo nos robamos Eduardo este pedo bajo, de... Bajo de... Sí. A huevo nos robamos este pedo del por 10. A menos que sea negro como Morenay y le roben el teléfono. Le van a robar el internet, Eduardo, ¿no? Bajo, dice mi papá, me dejó como cuatro familias. Su última se sentía soñada. Y le va a sacar su nombre. X10 antes de jugar. Ah, chale. Pobre pendejo. Sí, está triste eso. Pero está cagado. Perdón, Morenay. No mames, se murió. Qué estúpido. No mames, morirse. Plot twist, Jin es un agente doble y está perdiendo a propósito para que gane el otro equipo. Ajá, eso dice. Sí, sí es. Sí, sí es. Quisiera, pero no, la verdad es que no. No me hagan caso, no sé por qué. Ay, cabrón. Se apretó el vengan. Sí. Pasamos con la parte triste del reno a la parte feliz del reno. Hijo de puta. Cuando estoy llamando, ¿qué? Voy a matar a esos putos perros. ¡No, pinche brocha! Chicos, van muy bien, van muy bien, van muy bien. No mientas, güey. ¡Güey, van ganando! ¡Vamos ganando! Ah, huevo, huevo. ¡Vamos muy bien! ¡Sobre, chingue su madre, el América y el Morenay! Ya, concéntrense. Que por eso no he leído la historia de Morenay en el chat. No mames, historia de Morenay. Seguro se la robó a alguien más. Adiós, Necker. ¡No, mierda!
No, mames, tenía el rastreador. Sí, yo también tengo el rastreador y me está siguiendo el sniper. ¡Ah! ¡Ande, perro! ¡No! Ah, no, pues contra el cangrejito no. Okay. ¡No mames! ¡Si hubiéramos ganado! ¡No! ¡No! ¡Sí vamos a ganar! Esos últimos 5 segundos nos dieron en la madre. Sí, ve, no mames. Sí vamos a ganar. Te juro que íbamos ganando. ¡Ah! Íbamos bien. -bajo-NH. Chale. Auch, el comentario de Edward. A ver, ¿qué dije? Al menos lograste sacar un por 10 antes de jugar con nosotros. Sí. A ver, cuéntale de Morenay, porque ese ya no lo escuché. A ver, es que dice... Quizás a tu madre, Reno. Que su papá también dejó como 4 familias. Ah, ya, sí, lástima, se sentía soñada. Le bajaron de su nube cuando se murió su jefe. Y luego dice Grende, entonces tienes un chingo de hermanos y hermanas. Solo tengo una, mi papá nunca pudo tener hijos. Se sometió a un tratamiento para tenerla, porque la señora tenía ganas de tener una y pues valió verga. Chale. Y se murió. Y aparte se murió. ¿Quién sabe qué anda haciendo esa señora? Le mando un beso a donde esté. Chale. Seguro ni es de tu papá, güey. De otro cabrón. Así de, fue un tratamiento, sí, fue un tratamiento. Sí. Sí es, güey. ¿Tiene tu cara o qué? ¿Tiene toda tu cara, Chan? ¡Tiene toda mi cara! ¡Verga, qué horror! No mames, qué culero, güey. Se muere tu papá y luego tiene tu cara, güey. ¡Qué de la verga! Así es para que no digan que no es hijo. No mames, la vez soy yo en niña. Bueno. La ves si eres tú y ya, güey. O sea, mujer. Mujer cisgénero. Mujer. Oy. No mames, pinche Morena, ¿y cómo me cae bien? Esto siempre. Uy, qué bueno que te cae bien. César usando términos correctos, güey. Yo siempre. Ay, cállate, pendejo, cállate mejor. No. Ay, ya cállate. Yo soy el más mamón con la ortografía y con los términos correctos. Cállate. Chingando. Cállate, pinche idiota. Ya hasta dejé de jugar. Cállate, güey. Cállate. Ya cállate, por favor. Cállate, César. Cállate. Cuando llegué era homofóbico. Sí, ya cierra. Sigo, sí, ciérralo, mía. Ya, ciérralo, mi amor, ciérralo, neta, cierra el hocico, papito. Si vas a sacar mierda, vete al baño, güey, porfa, al chile. Deja de disfrutar mi canción. Está bien. Es más, la voy a skipear. ¡No, pendejo! Es el me llevo mi balón. Pues al final de día es mi stream, pendejo. Sí, Brenda, yo sé que es la edad más que otra cosa. Ah, ya va a empezar a poner sus pinches mamás, pendejo. Cuidado a la derecha. Es que la cubeta está pegando con todo. Ese que te acaba de matar, Reno. Me di cuenta, gracias. A mí se me plantó el pincel enfrente y me reventó bien sabroso. ¡Ay! De mí, siempre existe un temor que cometa fraude el amor. Bien, la bebé que cuidas y que de aparte besas, pervertido.
Nada, nada. Pero no se pedo con su rol, ¿eh? Sí. Híjole. Perdimos, ¿verdad? No sé. No sé. Ya no me fijé al final. Tampoco. Creo que ganamos. No sé. ¿Quién sabe? ¡Sí, ganamos! ¡GG! Sí, bueno, te cuento que fue la por 10 de hace rato. Híjole. No, así me puse. No. Lastimosamente. Bueno, es que él. Después de casi una hora. No, llevamos. Nada, pendejo. Wins, ¿no? ¿O tres? Es que tú quieras, mi rey. Ya. Soda Pop. Bueno. Ahora hay que ganarle al pan. Excelente. No, a ese sí nos gana. Una disculpa. ¿Cómo está el desmadre ese de Disney? Es un mapa, Gel. Como los eventos que luego ha habido. Como el de Metallica y esas madres. Así debe de ser. Es que van a presentar colaboraciones de Disney y... Reventaste a milanesa. Como cuando un carro pasa encima de un perrito de un niño de 7 años. El milaneso. Ándale. Mi comentario culero de la noche. El primero. El primero. Bueno, el primero es omitiendo los comentarios del papá de Morena. Ah, bueno, sí. ¡No! Buena. Gracias, tengo nervios de acero. Jiji, dijo senos. ¿Cómo? Ah, sí, nos van a dar una mochila de banana, boludo. ¡A huevo! No te maté milanesa. Oh, wow. Ay, cabrón. ¿Cuándo dura este pedo, Gil? Pues hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Por el equipo de balas. De verdad, ¿quién sabe cuánto dura esa madre? ¿30 minutos? No,
No, según yo, es hasta el domingo el Splatfest, ¿no? No, 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 lo de Disney. Ah. El Splatfest es hasta el domingo a las 5 de la tarde, ¿no? 6. Sí. Ahí está. Sí. Híjole. No mames, creo que les dimos una arrastrada. Al principio. Sí, se las dimos, ¿no? Después empezaron con B. Después empezaron a agarrar. Tetus nos ganamos, pero. ¡Pan! Ahora sigue un por 10. Eduard-y-lh. GG. Son las canciones que inspiran a Reno. Efectivamente. No hay nada más inspirador que las que te recuerdan a tu ex. Y yo... ¿Sabes qué es lo que cala? El silencio, güey. Cuando saben que estás hablando en serio y es como de verga, güey. ¿Qué hacemos? ¿Les tosan los oídos? Dice Jere que les tosan los oídos. ¿Quieren? ¿Qué somos, linces? ¿Qué le das, perro? Que Gel dice que les tosa en los oídos. No. Uf. Ah, bueno. Ah, me tronó la espalda. Me estoy moviendo y me tronó la espalda bien chico. Ya es la edad, amigo. Pobrecito. Oy, 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 oy. Ay. Otra vez. Me quedé muteado en el stream. Nada más que amor. Olvidado, amor. Estaba diciendo que les tosa. Ah, eso sí me escucharon ustedes, pero en el stream no escucharon que les dije lo que puso Gel. No mames, Gel. El gel de pelo. Sus fetiches raros del gel. Comedia. Lo peor es lo que soy. Ciego y digo no. Con poco del amor. Por esto no lo que aquí. Aguas. ¡Uy, hijo de porra! ¡Casi me pego! ¡Ay, cobrón! Les estoy diciendo aguas, waters para los gringos. Wara. Wara para los ingleses. ¡Ándale! Ah, no, water. ¡Wacha! ¡Ay, perro! Gracias, Leo. LLG, gracias por el look. Vamos. Bien. Hijo de puta, venga, pan. Vamos, vamos, vamos. Sí. ¡Pinten! Pero me caí, Gina. Ya me mataron. ¡Oh! ¡Stamper! ¡No, hijo de perra! ¡Ah, no lo maté! ¡Auxilio! ¡No mames! No, pues no, olvídenlo. ¿Otra vez sacó el poder este güey? No mames. Anda, perro. Ya murió. Si nos recuperamos, chingue su madre. Ah, no, ya no.
No, ya no. ¡No mames! ¡No mames! Vean el mapa. Usó? Vean el mapa. Chale. Sí, estuvo muy feito. Pam. Eduard-LH. Wow. Wow. Defensor de pasta, sí. Vamos. Sí, ya, Soda Pop dijo bye. Bye. Adiós. ¿Qué pedo con esas rolas? Puse en Morena, ya sabes. Pan. Está mejor la siguiente. La quitaron a huevo. Se iba a acabar. Aparte no decía otra cosa. ¿Sexo en el Oxxo? No, detallones. Ah, bueno. Esa la puso el G, ¿verdad? Obvio. Sí. Esa rola, ¿por qué? Es muy buena la Grendel. Le llega, según. Es un himno. Sí, sí llega. ¿Te recuerdan a los señores que le daban Grendel? Ok, o cómo. Te recuerdas a Grendel, puede ser. Ya sé cuál es el nombre. Ni que fuera reggaetón. Ni que fuera mi verga para andar creciendo. No, es que dijo que asco de canciones, entonces ni que fuera tu verga para que dé asco. Ah, yo entendí, ya es tiempo de crecer. Súper sordo el güey. Sí, súper sordo el güey. No, el disociado. Sí, bien disociadote. No mames. Estás muy adelante, César, y solo. Sí, ya sé, estoy solo. No, pendejo. Ah, la de antes. Ah, estaba quejando de la de antes. Ah, no, entonces te estabas quejando de la de antes. Qué vergüenza, les estamos acomodando aquí. Sí. Pistajones.
Verga, no, ajá, qué vergüenza, arrasado. No, pero sí. Mierda, te da igual. Te traen detallitos, yo te doy detallones. No sé, ni me interesa que están huyendo. Detallones. Si desmuteas a la otra cuenta que está en el. No, porque yo no tengo que no guarde el audio. Ah, bueno. Era de detallones. Pon en tu. Haz tu listita de canciones pendejas. Sí. Detallones de Eduardo-LH. X2, no me interesa lo que están oyendo. No, o sea, a mí no es que no me. Bueno, no es que sí dije y no me interesa. Es que sí está muy raro lo que están cantando. Sí. Híjole, Granny no mató a nadie, eso me preocupa. Otro César. Y se quedó. Oye, pero yo no. ¡Ay, se fue! Se fue Reno. Pinche Reno no le dio listo. ¡Me olvidó! Puto idiota, güey. No mames, tiene que sumar el reno al chile, güey. Sí. Bueno, voy a cambiar mis cositas. Y ya no nos podemos salir, ¿eh? No. Chale. Vamos a poner mientras canciones. Y ganamos, ¿no? Y ganamos por 333. Por 100, una por 100. Una por 100. Uy, otra vez, güey, sí son capaces, hijos de puta, güey. ¿Nosotros o tú que no le das listo? Ustedes. Ah. Bueno, no fue por 100. Contra Pan. Gracias. Pinta. Mission Rules. Mamá Rules, perra. ¿Cómo ves? ¡Ay, cabrón! ¡Maté a dos! ¡A huevo! Ni los vi. Buena. Ah, me mató este pendejo. Sí, nos mató. ¿Loco? Sí. Esa es la runa nueva, ¿no? Sí. No me pegues. ¡Oh! No mames, pinche rodillo. No mames. Pero me lo chingué. No. No tardan mucho. Más bien, tárdense mucho porque me metí accidentalmente la tienda de este pendejo que hablamos. Ah, no mames. Y como tiene un chingo que no me meto, dice. Sí, pues tárdense. No, eso, yo me voy a tener. Yo me voy a tener que salir porque pinche control ya está fallando otra vez. No avanza. Haz de cuenta que le dejo hacia adelante y se queda parado. Y ya lo había abierto el control y todo y ya funciona y otra vez. Sí, lo tienes que limpiar. Ya lo, pero sí. No tiene ni un mes. Yo creo que es algo más. ¿Pero qué le pusiste? Nada. ¿Qué le limpiaste? Con alcohol. Con agua. Con agua, ajá, lo sumergí, lo dejé remojar por 10 minutos.
No, me luego la arroz. Metí el arroz. Luego la metí en el arroz. ¡Nombre! El arroz ya estaba cocido. No, es que lo tienes que abrir y si le pones alcohol, dura poquito. Si le pones WD-40, dura más. Diarrea. No, pero es... ¿estás de acuerdo que no es como de que esté sucio? Sí. O sea, si le haces como que a la mitad y avanza, y le haces hasta el fondo y como que se traba, sí está sucio. O sea, como que si le haces hasta el fondo y no camina, pero regresas tantito el control y sí camina, sí está sucio. Bueno, termina y le doy una más. Porque igual ustedes ya casi se tienen que ir, ¿no? De hecho, yo creería que ya se tienen que ir. Sí, ¿qué le dice? ¿Terminar o continuar? Sí, no, terminar. Ok. Ah, bueno. Sí, ya. Pues vámonos con Fornés. Muy bien. Adiós. Vale. Besitos. Gracias, Shina. Chao. Bye. Pues yo me voy porque... No, no mames, Fornés. Miren, le dejo así. Mira, ahí va de nuevo. Ve. Y se atora. Y me caga porque sí afecta un buen. Ve, se atora, maldita sea. Eduard-LH. Chale, qué mal eso de tu control. Sí, la neta sí. Pero bueno, pudimos sacar... ¿Qué avanzamos? Defensor. Faltan 200 para defensor y 900 de estrella. Yo creo que mañana abro a ver si temprano, porque Banana dijo que va a abrir tarde. Entonces, bueno, que a ver si abría. Yo creo que abro temprano para darle y al menos llegar para estrella. Eduard-LH. Pues es una opción. Pues vámonos. Muchas gracias, Edu. Y a quien ande lurkeando. A ver si mañana hacemos stream otro ratín. Mira, se atora el pinche monito. Con gusto, Geo. Hacer raid, así que vámonos, les mando un abrazo, nos vemos mañana y qué bueno que sí ya funcionó BS, ya me había preocupado, vámonos y gracias Edu, adiós. Eduard-LH. Vale. Cuídate, un abrazo desde la distancia, y provecho si ahorita cenas.